Estamos aquí con Juan Bello, del Club Ciclista Cidade de Santiago. ¿Por qué habéis decidido cambiar el nombre del equipo este año? Bueno, pues este cambio de nombre del equipo fue más por tema burocrático, el tema de papeleos de administración, se Xunta de Galicia, en actualización de clubes y asociaciones deportivas. Y una vez que decidimos cambiar el nombre, pues pusimos el nombre de la ciudad donde somos prácticamente todos y fue la forma de darle ese cambio y ese toque nuevo. El Club Ciclista Ciudad de Santiago va a organizar tres pruebas que se componen de una challenge. ¿Nos puedes contar algo sobre estas tres pruebas? Sí, en principio tenemos calendadas tres pruebas, son prácticamente idénticas al año pasado y la primera va a ser el 7 de abril, que es el sexto trofeo de ciclismo Concello da Estrada, lo que prácticamente va a ser el mismo circuito que el año pasado, que son casi 80 km de fondo en carretera, una pequeña variación, pero podemos decir que prácticamente el 95% es el mismo circuito. Esa sería la primera. La segunda prueba pues será el último fin de semana de abril, que también será un domingo, y es el segundo trofeo de ciclismo Concello de Ordes. Ainda no lo tenemos cerrado, pero prácticamente está garantizada esa prueba. Y sí, conservamos el mismo circuito del año pasado, un circuito sube-baixa por la zona de Ordes y Cerceda y alrededores. Va a ser también prácticamente igual. Y la última prueba para rematar, el que falla por el fondo, que es a Challenger, vaya a ser el sexto trofeo Concello do Pino, la que es clásica de siempre. Que creemos que es un circuito bastante asequible para todo el mundo y que con tiempo se acompaña y gusta bastante. Y es donde faremos el cierre de fin de fiesta de Challenger. ¿Qué objetivos te marcas esta temporada? Bueno, objetivos esta temporada, pues empezar a coger algo de forma, ir rodando en carretera, participando en alguna prueba aquí en Galicia y cuando podamos salir todo que o grupo alguna carrera cerca, Asturias, norte de Portugal, y empezar a rodar, coger algo de forma de cara a este año a ver si podemos volver a estar ahí disputando ciclocross. Hoy estamos con Abel Gómez. Dinos quién es Abel Gómez y qué triunfo te ha gustado más. Bueno, pues Abel Gómez, una persona como otra cualquiera, que tiene una familia, dedicas a trabajar y entre otras cosas, pues me gusta andar en bicicleta. Me gusta andar en bicicleta, sobre todo acompañado de vos amigos, de boas compañías y de vez en cuando, pues, xogar a ser ciclista, que é o que máis me gusta, xogar a ser ciclista. Entonces, pues un poco eso es a Abel Gómez, o sea, no nada más. O que me decías do mellor triunfo, o mellor triunfo que tuve a nivel deportivo, eu creo que foi o meu primer ano de que corrín, que ganei Master 30. Porque lle tiña, había me morto un amigo ese ano e había, bueno, falando ca muller, yo había comentado que se ganaba esa carreira que lle iba a levar o ramo de flores a Manolo. E foi increíble porque entré en terceiro na última curva e xusto na última curva se me caen os dos de diante. O sea, increíble, o sea, unha carreira en Cangas, vou terceiro e os dos de diante desaparece, o sea, como si fora, si os tiraran, y gané o campeonato gallego, porque claro que deu sol, o sea, non... y despois todas as carreras que gané en Teo, sobre todo a última, porque corren na casa e sempre che dá un plus máis, pero sobre todo esa, a campeonato gallego ese e posiblemente a última carrera de Teo que corrí. ¿Por qué decidiste seguir un año más en este equipo? Seguir un año más me planteé porque, vamos, este equipo es como a una familia. De hecho, esto sale de una raíz que no sé si fue fundada así como tal, pero sí, fuimos todos rapaces que corrimos no Compostelano, o a raíz sale de ahí. Entonces, pues somos los amigos de toda la vida, de andar en bicicleta. Entonces, este año decidí correr, que
o deixar o entrenar o club ciclista compostelano, que necesitaba moito tempo de entrenar cos cadetes, pois teño máis tempo libre e ao final é correr na casa, é correr cos meus amigos de sempre. É a pandilla que estaba a entrenar os fines de semana, cos que me tomo as cervezas e me boto uns contos, e todo despois, por pasarlo, nada máis, non necesito cambiar de aires. Se estou na casa, mellor que en un sitio, non? Que objetivos tienes para esta temporada? Bueno, básicamente, para esta temporada, pasalo ben. Pasalo ben, sobre todo. E despois, o típico, pois, non lastimarme, e despois, se o que veña ben, ben vido sea, non? Pero a nivel deportivo tampouco non me plantexo nada en concreto, dicir, home, gustaríame ganar a carreira da casa, gustaríame volver a ser campeón gallego, pero bueno, non, nada en concreto, sino o sea, unha temporada genérica, de estar toda a temporada o mellor posible, pero non me plantexo ningún objetivo claro e concreto da temporada, non? Basicamente pasalo ben, nada máis. Que é o que aspiro a.